buen día tengan todos que bueno poder saludarlos esta mañana desde crecimiento de vida eh, sé que hoy todos están en casita y gracias por los hermanos que nos ayudan a sacar este programa en vivo y tuvieron la valentía de llegar hasta aquí están un poquito difíciles las calles pero gracias a dios estamos esta mañana para traer esa palabra del corazón de dios que necesita nuestra vida cada día, para fortalecernos, para animarnos, para alentarnos y por supuesto para seguir con la convicción en nuestros corazones que tenemos un Dios bueno, maravilloso, que nos ayuda en todo. Hemos visto tantos milagros esta semana, milagros de salud, oraciones que hemos hecho, oraciones contestadas. Bueno, creo que Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar porque esa es su promesa. Así es que durante esta semana Dios puso en mi corazón la importancia de renovarnos en el espíritu de nuestra mente por su palabra. Debido a que eh, ustedes y yo sabremos que cuando dejamos de practicar algo, eh, perdemos esa conciencia de tener que hacerlo y entonces en un momento se nos olvida. Y creo que la palabra de Dios es... Eh, necesita ser recordada, necesita ser retroalimentada. Por eso siempre he aconsejado que no únicamente el domingo escuchemos un mensaje, sino durante la semana, ya sea que volvamos a escuchar el mismo o que escuchemos otros mensajes que ayuden a nuestra vida a fortalecerse, a alentarse, es importante. Por eso es que esta mañana eh, yo titulé el tema El renuevo de nuestra mente. Y más quisiera enfatizarlo en, en, en el valor que debemos tenerle. Todos debemos considerar que eh, ser renovados en nuestra manera de pensar es importante, tanto porque la escritura dice que el hombre es eh, tal cual él piensa de sí mismo. Eso quiere decir que si nuestros pensamientos no están correctos, la apreciación de nuestra vida no va a ser correcta. Y, y necesitamos hacerlo. Así es que eh, esta mañana quiero llamar su atención a, a esa importancia de ser renovados por la palabra, de tener esa oportunidad de, de, de tener mensajes, de, de tener enseñanzas que nos puedan ayudar y que nos puedan eh, eh, ayudar a recibir esa revelación que Dios quiere, porque su palabra dice que fuimos hechos a su imagen y uno de los objetivos de ser enseñados en la palabra es encontrar nuestra identidad correcta cada día crecer en ella para que no dependamos de circunstancias de personas sino eh, tengamos esa, esa esa identidad bien definida y así podamos seguir adelante independientemente de las circunstancias adversas que de una u otra manera vienen a nuestra vida cuando recordamos el pasaje de, de los dos hombres que construyeron una casa uno la construyó sobre la roca y otro sobre la arena, nos damos cuenta que tantos, tanto como para los que construyen sobre un buen fundamento, como para los que construyen en un mal fundamento, las tormentas vienen, los dolores vienen, las circunstancias difíciles vienen. Así es que no podemos decir que estamos exentos en un momento de padecer alguna situación. Y, y lo importante es que nosotros tengamos la actitud correcta, la fe, la seguridad, la confianza en un buen fundamento el cual puede hacerlo la palabra de Dios. Por eso es que cada domingo nos reunimos. Gracias a usted por estarse por estar conectado, gracias por esperarnos. Hoy nos retrasamos unos minutitos, pero creo que es debido a muchas situaciones, eh, incluyendo el clima, la transmisión de Internet, bueno, pero aquí estamos ya para traer ese mensaje. Así es que, ya que usted está ahí en casita con una tacita de café caliente eh, o chocolate, no sé y nos está viendo esta mañana, espero que reciba de parte de Dios esa palabra que necesita. Yo creo que todos al mismo tiempo no podemos decir que no necesitamos escuchar a Dios hablarnos y saber que sus promesas son en el sí y en el amén. Efesios 4:22, eh, Pablo a, hablando dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que tener la conciencia de trabajar con nuestra manera de pensar para desechar toda aquella mala manera de pensar, eh, pensamientos negativos, pensamientos de fracaso, pensamientos de culpa, de condenación, eh, de odio, de rencores, y ser renovados. Ahora lo que me llama la atención aquí es que no podremos vestirnos del ropaje nuevo si no trabajamos con la actitud de nuestra mente. Porque Pablo dice aquí que lo primero es trabajar con nuestra manera de pensar, trabajar con la actitud de nuestra mente, y entonces luego ponernos el ropaje de la nueva naturaleza, la nueva manera de pensar. Eh, siempre he creído que para establecer algo nuevo hay que desechar algo viejo, y es lo que la escritura nos enseña. Entonces, esta semana eh, quiero ponerle este ejemplo, me, me gusta hacer figuras para que tengamos una comprensión mejor de lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Y, y, y en el transcurso de esta semana, eh, mi hermano me contó que en la ciudad donde él vive eh, se fue la luz y creo que ya llevan como cinco días sin luz eléctrica y sin energía eléctrica. Y entonces es un poquito difícil, tienen que buscar recursos para suplir esos días. La última vez me contó que tardó como tres meses eh, sin, sin energía eléctrica y tenían que agenciarse de alguna manera la forma de, de, de poder suplir ese, ese recurso. Y entonces hablando de eso me contó que ya la planta eléctrica que, que él eh, tenía ya no, ya no servía, ya no estaba funcionando. Entonces empezamos a averiguar con respecto a comprar una nueva. Eh, el punto es que hablando con mi cuñado, él trabaja en una tienda de, de, donde venden estos accesorios y le pedimos que nos cotizara y en fin ya él nos averiguó, pero algo interesante y es lo que quiero enfocar esta mañana es lo siguiente. Cuando estábamos en esas averiguaciones de comprar algo nuevo, él empezó a explicarnos sobre la necesidad del mantenimiento que deben tener las cosas para su buen funcionamiento. Entonces él decía que una de las razones por las que las plantas eléctricas en un momento dejan de funcionar se debe a dos razones: una por falta de mantenimiento y, a, y, y la otra por el uso incorrecto de la planta, porque cada una tiene una capacidad según los, 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 eh, el, el voltaje que produzca. Entonces me explicó y le explicó a mi hermano toda esta situación del, del mantenimiento que deberían llevar. Y mi hermano tomó una decisión. Después de haber oído este consejo, mi hermano llevó esa planta para que le dieran mantenimiento y para que le explicaran realmente qué era lo que él podía hacer con esa planta, con esa planta eléctrica. A los dos días me llamó y me dijo... Mi sorpresa fue que cuando le hicieron el mantenimiento que necesitaba, la planta comenzó a funcionar de nuevo, cuando yo pensé que esa planta ya no servía. Cuando le hicieron ese mantenimiento y me explicaron de nuevo lo que yo puedo hacer con esa planta, entendí que la falta de mantenimiento y el mal uso de los recursos cuando no los usamos adecuadamente, eh, terminan por descomponerse y nosotros por desecharlos. Cuando me contaba esto y, y, y escuché toda esta situación que les digo, me puse a pensar en lo que Dios había puesto en mi corazón con respecto a la importancia de ser renovados en el espíritu de nuestra mente por su palabra, precisamente, no únicamente por eh, eh, actualizarnos en la tecnología, en lo nuevo que está saliendo, sino específicamente en su palabra, que es lo que de alguna manera dejó. Para que nosotros conozcamos nuestro funcionamiento y podamos darnos el mantenimiento que nos hará permanecer hasta el cumplimiento del propósito de Dios en esta tierra. Y, y, y en la medida que, que yo meditaba esto, me di cuenta, con mayor revelación, de que segunda de Timoteo 3,16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Quiere decir que si nosotros no nos interesamos en esa capacitación para tener el desarrollo correcto, la función correcta, el aporte que Dios necesita que tengamos en esta tierra para el desarrollo de la humanidad. No va a ser posible, nos vamos a ir a temprana edad. Poder, muchas personas parten a, a, a temprana edad y de un momento decimos, bueno, era su tiempo, era su momento, pero mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros hacemos la parte que nos corresponde para cumplir el propósito que tenemos en esta tierra? ¿Cuántos de nosotros realmente nos interesamos en ser instruidos por la palabra de Dios? La mayoría de personas que necesitan salir adelante en las diferentes actividades de su vida creo que necesitan una instrucción. Si no, no existirían las universidades, la, las escuelas, los maestros, gente que enseñe a otros cómo se deben hacer las cosas. El otro día yo les decía que es muy común... En, en, en la manera de pensar del, de, del ser humano tirarse al agua y nadar como pueda emprender proyectos y a ver qué sale y entonces de pronto los proyectos fracasan los proyectos no se terminan y las decepciones vienen creyendo que no somos buenos para nada hay mucha gente que piensa que no es buena para nada dice yo no sirvo para nada yo uh, nací para para nada en esta tierra decepcionados de su vida y por eso es que también muchas personas se quitan la vida porque se decepcionan de sí mismos. ¿Y, ¿Y cuál es la razón? La razón es que, en primer lugar, no tienen el conocimiento correcto de su creación, no tienen el conocimiento correcto de su función y tampoco entendemos la necesidad de tener un mantenimiento, o sea, en otras palabras, un renuevo constante en nuestra manera de pensar. La escritura dice que los días son malos y que nosotros necesitamos aprovechar bien el tiempo. O sea, la maldad, las situaciones difíciles ya están listas. Lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para enfrentarlas. Entonces, ¿cuántas familias están pasando por situaciones muy difíciles? Porque no aprendemos a amarnos como Dios nos ama, a aceptarnos como Dios nos acepta. Eh, eh, Entiendo que el amor de Dios no hace excepción de personas, el amor de Dios no es condicional. Lo que hace el amor de Dios es acercarnos a Él para que Él tenga la oportunidad, como buen padre, de corregirnos y hacer que funcionemos de la manera correcta. No se trata únicamente de ser aceptados y que Dios nos ama, se trata de que ese amor hace posible nuestra cercanía con él y él tenga la oportunidad de enseñarnos a través de su palabra. Por eso la escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque para empezar tenemos que creer que Él es real, que Él existe y que usa hombres y mujeres para enseñarnos conforme a su palabra a funcionar de la manera correcta. Por eso es que nosotros no podemos oír un mensaje de vez en cuando, no podemos asistir a una iglesia, ahora pues en algunos lugares ya físicamente y en algunos otros únicamente virtual, pero no podemos dejar de congregarnos y de recibir esa palabra que habrá de darnos el mantenimiento para nuestro funcionamiento correcto. Porque si no, terminaremos como esa planta desechada, pensando que ya no sirve. Mucha gente piensa que ya no sirve, que por la edad que tiene dejó de funcionar, que por la situación que vive, por el fracaso matrimonial, por el divorcio, por la enfermedad, qué sé yo, por un fracaso financiero, ya la vida terminó. Y la verdad es que no es así. Todas las situaciones difíciles en la vida deberían colaborar para que nosotros crezcamos y hacer mayores y mejores cosas. Uh, si nosotros esta mañana entendemos que lo que Dios quiere es revelarnos la importancia del renuevo de nuestra mente por su palabra, nosotros debemos interesarnos en hacerlo. Creo que los pensamientos malos son un hecho en nuestra vida. Los pensamientos negativos no tenemos ni qué pedirlos ni los consejos equivocados tampoco. Medio mundo anda dando consejos, medio mundo anda diciendo tantas cosas de cómo resolver la vida. El problema es que ellos no tienen la vida que nosotros llevamos. Son consejos que al final de cuentas nosotros tendremos que eh, eh, implementar y afrontar las consecuencias de haberlo hecho, o sea, asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Hay una historia en, en el libro de, de Filemón, capítulo 1, versículo 4, que es el, la parte que quiero leer esta mañana, en la que creo que Dios puede ayudarnos a renovarnos con un objetivo claro de lo que Él quiere hacer con nosotros esta mañana. Y, y dice eh, de la siguiente manera, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte, está hablando Pablo a Filemón en mis oraciones. Porque tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Lo que Pablo está haciendo aquí al hablarle a Filemón es reconociendo que Filemón es una bendición debido a su actitud de hermandad, de amor, de entrega, de interés por los demás. Y a razón de recordarlo y orar por él es que le, le, le dice todas estas eh, bendiciones, digámoslo así, todas estas palabras que en un momento están alentando a Filemón en su trabajo. Pero ¿cuál es la razón por la que Dios quiere levantar nuestra autoestima, eh, exhortándonos y animándonos en lo que estamos haciendo bien? Porque hay cosas por delante que hacer con las que vamos a, a tener que usar todos estos recursos. Entonces Pablo, primeramente agradece a Dios esta actitud de Filemón y luego se la dice a Filemón, porque hay una misión. Hay un desafío que Pablo quiere confiarle. Y entonces él le dice, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, Pablo entiende que dar órdenes en un momento determinado no es tan eficiente como que las personas aprendan a tomar la decisión del compromiso. A mí me gusta mucho decirle a las personas que cada vez que hagan un compromiso, su decisión sea personal, su convicción, su visión esté clara para que al asumir el compromiso eh, de, del, del objetivo a perseguir, del desafío, permanezcan hasta el final y no como aquellos que han sido comprometidos por una orden, una orden que los compromete y que tarde, te, tarde o temprano no tendrá la suficiente fuerza para sostenerlo. He oído de personas que se han casado porque los obligaron sus padres. He oído de personas que han seguido una carrera universitaria porque era el sueño de sus padres. Eh, desarrollan la, la profesión que tienen porque era el sueño de sus padres, porque había que seguir el legado que ellos querían que siguieran. Y esas personas caminan frustradas, caminan eh, empujadas por un compromiso que no está en su corazón. Por eso creo que el primer consejo que Dios tiene para nosotros esta mañana es que cada decisión que hagamos sea asumida con un compromiso personal, con la convicción plena de lo que quiero hacer, de por qué lo quiero hacer, si, es, si tengo los pensamientos correctos. ¿Por qué necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente esta mañana, específicamente en lo que estoy diciendo? Porque va a ser muy difícil que una orden sostenga un compromiso. Es mejor una convicción personal. Decide hacer lo que haces porque tú lo quieres hacer. Si quieres ser amigo de alguien, decide ser amigo. No esperes que la amistad de tu amigo sostenga la amistad que tú quieres tener con él. Hay amigos que sostienen la amistad por el comportamiento de aquellos que decidieron eh, que querían ser sus amigos. Y no es así. Cada uno tiene que tener la convicción. Cada uno tiene que tener la, eh, la, 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 la convicción firme en su corazón de la amistad que quiere establecer con una persona, porque esa persona va a fallar. En un momento determinado va a fallar. Y si la amistad eh, decidida a tener no está afincada en un compromiso profundo personal de sostenerla, la amistad va a terminar. ¿Cuántos amigos hay decepcionados de otros amigos porque sus actitudes no son las que esperaban? Imagínense que Dios tuviera un carácter así, que nos tomara por hijos por las actitudes que nosotros tenemos. Ellos son mis hijos, pero si se portan mal, ya ni los quiero ver. Dios no es así. Y si nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza, nosotros tenemos que ser como es Él. Tenemos que aprender a amar como Él ama, a ser como Él es, a ver como Él ve. Y eso solo se puede lograr a través de su palabra. Por eso siempre digo que el Evangelio de Jesús no es una religión y tampoco es fácil. Porque el Evangelio de Jesús tiene que ver con una vida que se niega a sí misma, con un renacer de la vida de Dios en nosotros. Saber y pensar que... La vida de Dios está en nosotros. Eso fue lo que Adán y Eva perdieron en el inicio por la desobediencia. Pero por la obediencia de otro hombre, dice la escritura, Jesús nuestro Señor, fuimos llevados todos a la oportunidad del arrepentimiento y tener esa vida maravillosa. Todo lo que tenemos que hacer para empezar es recibir a Jesús en nuestros corazones, es recibir la vida de Dios que se nos fue dada desde el principio y que el hombre en su desobediencia perdió y que hoy podemos comenzar de nuevo a vivir como fuimos creados. Así es que si nosotros tomamos decisiones por convicciones propias, eh, por determinaciones debido a un análisis, si usted quiere, para tener esa convicción, eso va a permanecer para siempre. Entonces, es lo primero que Pablo eh, hace con, con, con Filemón. Le va a dar una misión o le, le, le va a dar un encargo. Y lo primero que le dice es: lo que te voy a pedir, pudiera ordenártelo. Pero prefiero rogártelo. Mire qué que, que, que cambio. Y que Polo tan opuesto, de dar una orden a rogar a cuántos nos gusta rogar, a cuántos nos gusta pedir favor, a cuántos nos gusta llegar a tocar el corazón de la persona de la cual nosotros necesitamos algo. Hace unos días a mí me gusta estar siempre de acuerdo con mi esposa cuando hago las cosas. No me gusta tomar decisiones solo porque aprendí que somos uno y que las cosas van a ser mejor cuando tomamos decisiones juntos. Yo tenía la intención de ayudar y siempre que ayudo a alguien, siempre que hago algo para alguien, yo voy con mi esposa, se lo comento y le pregunto si está de acuerdo y entonces ya tomamos la decisión y hacemos lo que tenemos que hacer. Y en esta ocasión ella me dijo, yo no creo que sea así, yo no creo que debas hacerlo. Yo quería hacerlo con todo mi corazón, pero ella me dijo, no, yo pienso que no debemos hacerlo, pienso que no es así. Y ella me puso sus razones, valederas de hecho. Y aunque yo quería hacerlo, no lo hice porque yo tengo la convicción en mi corazón que donde dos se ponen de acuerdo, las cosas salen bien. La Biblia dice, ¿cómo caminarán dos si no se ponen de acuerdo? Ese es el renuevo de nuestra mente. Yo antes hacía lo que yo quería, cuando yo quería, yo ya dije, y punto. Y, 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 y nos agarramos del legalismo de que el hombre manda. Y, y la mujer opina, pero cuando el hombre dice lo que se va a hacer, punto, se acabó. Como que la mujer no tuviera opción, como que al final de cuentas sus opiniones no contaran, no valieran. Nosotros tenemos que aprender a oír a Dios y tenemos que aprender a seguir lo que la Biblia nos enseña para que las cosas salgan bien. Así es que yo dije, ok, está bien. No quieres que lo hagamos, bueno, eh, eh, crees que buscar otra manera, ya le expliqué otra forma de poder hacerlo, me digo, está bien, si lo quieres hacer así, está bien, pero de esta manera que habías pensado primero, no. Empezaron a pasar los días, los días, y, y yo no podía hacer mayor cosa, pero la necesidad se fue supliendo de otra manera en la persona que yo quería ayudar. Cuando la situación estaba prácticamente solucionada, sin mi intervención, sin mi ayuda, yo entendí que si nosotros no aprendemos a funcionar como fuimos creados bajo una obediencia y una dirección de su palabra por su Espíritu Santo, nosotros vamos a cometer errores y vamos a padecer situaciones que Dios no planificó para nosotros. Eh, esperé dos, tres días, como al tercer día creo. Yo estaba en mi trabajo, mi esposa me llamó y me dice, he estado pensando en lo que me dijiste y le he estado preguntando a Dios si realmente Él quiere que lo, que lo, que lo hagamos. Me dijo, y llegué a esta, eh, a esta respuesta. Si puedes hacerlo, hazlo. Dios sabe mis razones, ya se las expliqué a Él, pero... Él quiere que te dé la libertad de tomar la decisión. Mire, qué, 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 qué interesante es ver cuando Dios se involucra en las cosas que tenemos que hacer y las convicciones personales se ponen por obra. Pero en ese poner por obra las convicciones personales tiene también que haberse, tiene que haber una negación a sí mismo para que Dios pueda tomar el control. Al final me dio la libertad para que yo pudiera ayudar, pero el punto es que tres días después la ayuda no fue la misma, no fue de la misma manera como yo había pensado. Porque yo creo que todos debemos eh, aprender a realizar los encargos de Dios. Dios dice que demos y que ayudemos y que seamos bendición y que para eso Él nos bendice, pero tenemos que aprender a ser dirigidos para no cometer errores, no solo por no dar lo que no debíamos dar, sino porque podemos frustrar una obra sobrenatural de Dios en aquella persona o en aquella situación en la cual queremos ser partícipes en la ayuda. Dios es el que dirige nuestra vida y el que nos enseña a funcionar de la manera correcta. Creo que desde que aprendí a tomar el consejo de mi esposa, y cuando digo a tomar, estoy hablando de realmente tomarlo y ponerlo sobre la mesa y, y pensar que no puedo decidir si antes ese acuerdo no llega. Ha tenido fru mucho fruto en mi vida. Creo que muchas personas deben recordarse en, en un momento determinado cuando llegó un consejo, no hicieron caso del consejo, lo dejaron a un lado y después de haberlo realizado lo que querían. Sucedió aquella frase eh, 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 tradicional y común, te lo dije, te lo dije. ¿Cuántos esposos, el, sus esposas han tenido que decirle, te lo dije? O al revés, o los hijos. ¿Saben por qué? Porque nosotros necesitamos aprender a funcionar. No se trata de quién manda y quién dice aquí lo que se debe hacer. Se trata de aprender a funcionar conforme a la palabra y así las cosas sean productivas. Sean una bendición para todos. Pablo, conociendo eso, le advierte a Filemón que una orden no va a funcionar, pero un ruego sí. Entonces, se recuerda que aquí fue donde yo me desvié para darles el ejemplo del acontecimiento con mi esposa. Y es porque en un momento yo tuve que rogar. Y no es lo mismo pedir u ordenar que rogar. Entonces Pablo viene aquí y dice: prefiero rogártelo en nombre del amor. Pero recuérdese que antes él lo había exhortado por el amor que él tiene por la gente. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo que si es verdad aquello que se oye de él, porque Pablo había oído de su amor, entonces era momento de ponerlo en práctica, porque muchas personas decimos tantas cosas y a la hora del de ponerlas por obra son otras cosas. Dios está interesado en que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, pero cada vez que lo hagamos sea con convicciones claras y por sobre todo basadas en su palabra. Entonces, dice, yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso, o sea... Eso significa que la relación de Pablo con Onésimo nació en la cárcel y no creo que Onésimo haya estado en la cárcel por bien portado. No creo que Onésimo se haya ganado una medalla de oro y se lo mandaron a la cárcel por habérsela ganado. De alguna manera Onésimo había hecho algo incorrecto. Por eso fue que encontró a Jesús en la cárcel y Pablo lo tomó como hijo en su formación y por lo que la escritura nos enseña, Pablo había llegado a amarlo. Pablo había llegado a, a, a verlo como un hombre útil, como un hombre productivo, lo cual me imagino antes no era. Entonces dice, te suplico por mi hijo Nésimo, a quien llegó a ser hijo mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. No creo que eso para Filemón haya sido fácil. Porque me imagino que las experiencias que tuvo con Onésimo no fueron buenas. Y recibir de Pablo una recomendación a ese nivel conllevaba ver a otra persona en la que él ya había visto a la que él ya había visto de una manera. El renuevo de nuestra mente tiene que ver con ver a las personas de una manera diferente. Tiene que ver con ver nuestro alrededor de una manera diferente. El renuevo de nuestra mente tiene que ayudarnos a pensar de una manera diferente. Si nosotros somos renovados en las actitudes de nuestra mente, veremos la vida diferente. Si antes un fracaso nos decepcionaba, ahora un fracaso debe alentarnos, debe animarnos por haber habido un renuevo en nuestra mente por la palabra de Dios, aprendiendo que los fracasos son parte de la vida, no son el final de la vida. Por eso esta mañana te quiero alentar, quiero decirte que no importa los fracasos que hayas vivido, las debilidades que hayas sentido, las tristezas que hayas pasado, los dolores por los que hayas atravesado, no son el final de tu vida, son peldaños, son gradas que has ido subiendo en el nivel de tu carácter y que te están preparando para mejores y mayores cosas en Dios, mayores proyectos, mayores bendiciones. No tiene que ver tu edad, yo me he sentido muchas veces, a pesar que ando en mis 35, me he sentido muchas veces como que ya se me pasó la edad, se me fue el tren, pero no, Dios dice, "Es el momento de comenzar, son tus mejores años." Y leí por ahí un artículo que dice que la mayor productividad del hombre está entre los de los 60 a los 70 años, no, yo estoy en la flor de la vida. Pero eso tiene que ver con el renuevo de nuestra mente, con pensar de una manera correcta. Dios es bueno. Y él quiere que nosotros como sus hijos aprendamos a desarrollar una vida diferente en esta tierra. Que nuestra confianza no esté en las decisiones políticas de un país, que nuestra confianza no esté en las esperanzas de un cambio que el hombre pueda producir, sino en las promesas que Dios nos dejó en su palabra. Esa vida diferente, esa vida que hace una vida especial en Dios. Así es que probablemente muchas cosas tenemos que ver hoy de una manera útil. Yo, estoy, yo sé que estoy hablando aquí de una vida, pero no necesariamente tenemos que ver una vida inútil que ahora es útil, sino muchas situaciones que antes eran inútiles en el sentido no productivas pero que hoy con nuevos ojos podemos ver de una manera diferente. Mi hermano estaba feliz con su planta funcionando, me dice, la planta funcionó, está haciendo lo que yo necesitaba. Y, y, y entonces, eh, y la inversión fue mucho menos que comprar otra. Y no estoy diciendo como él me dijo, yo sé que necesito una más grande y necesito eh, trabajar en ciertas cosas, pero la presión del momento se quitó. Porque hubo un consejo que le cambió la vida cuando pudo ver que había algo más que hacer con aquello que se consideraba ya perdido. ¿Cuántas veces nosotros como personas pensamos que eso ya se terminó, que se perdió? Lástima, hubiera yo tenido 20, 30, 35, hubiera yo estado en aquel tiempo, en mi vida, o en mi país, o en aquel país. Yo creo que Dios sigue teniendo buenas y mejores oportunidades para cada uno. Todo lo que necesitamos hacer es aprender a ver la vida de una manera diferente. Y si no cambiamos nuestra manera de pensar, no podremos ver con ojos nuevos lo que Dios quiere mostrarnos en este tiempo. Dice, yo sé, dice Pablo, yo sé que antes era inútil. Pero hoy nos es útil a los dos, dice Pablo. Como diciéndole Pablo, yo ya tuve una experiencia. Por eso es que me gusta poner ejemplos cuando enseño, porque creo que las experiencias alrededor pueden ayudarnos a tener un concepto más claro de lo que Dios quiere transmitirnos. A lo mejor Dios lo que necesita es que empieces a ver con nuevos ojos tu hogar. Con nuevos ojos a tu familia, con nuevos ojos a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Yo he oído en, en momentos de, de, de crisis y de enojo a esposas decir: Es que este es un inútil. Pero yo creo que lo que necesita es tener un, una transición a útil y empezar a ver las virtudes, empezar a ver eh, aquello que Dios puso en esa persona que puede fructificar, que puede ser productivo. Nosotros con Daniel en la, en la compañía que, que, que tenemos, que muchos de ustedes saben, hemos tenido que ir aprendiendo en la vida a que las personas tienen un talento, una destreza en ciertas actividades, no en todas. Y cuando no los sabemos ubicar en el, en, en el don y en el talento que tienen, Muchas veces se ven frustradas, eh, muchas veces no dan el, la productividad que nosotros esperamos, pero porque no están ubicadas en el lugar correcto. Y hemos ido aprendiendo a irlas ubicando, a irlas eh, enseñando a desarrollar sus potenciales. Y eso ha hecho la diferencia y es lo que creo que Dios quiere hacer con todos. Por eso es que en un momento personas se ven inútiles, pero no es que sean inútiles. Lo que pasa es que necesitan una enseñanza, necesitan una oportunidad, necesitan un cambio. ¿Cuántos papás miran a hijos inútiles? Este es un inútil de muchos padres. No sé si usted ha oído a alguien por ahí. No es que sea un inútil. Lo que pasa es que necesitamos descubrir su potencial para poderlo desarrollar y ayudarlo. Pero para eso necesitamos ver con nuevos ojos. Para eso necesitamos ver con un renuevo en la actitud de nuestra mente. Para ver y expectar esos tremendos potenciales que hay en las personas a nuestro alrededor. Creo que todos fuimos creados por Dios a su imagen y a su semejanza y con potenciales extraordinarios. Pero si no aprendemos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, seguiremos viendo a la persona inútil, eh, eh, no productiva, infructuosa, en fin. Hoy una serie de, de actitudes negativas. Pero esta mañana Dios nos está dando la oportunidad a tener un cambio en nuestra manera de pensar. Pablo dice, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Y oiga lo siguiente. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar <laughs> mientras estoy preso. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Filemón? Le estaba diciendo, onésimo, es tan bueno como tú, que quisiera quedarme con él para que quedara en tu lugar. Dios nos habla a través de su palabra de una manera maravillosa, porque muchas veces nosotros desechamos personas, oportunidades, situaciones, que Dios quiere que aprendamos a aprovechar de la manera correcta. He visto tantas familias destruirse porque no hay valores que las sostengan porque no aprenden a amarse como son, a respetarse como son, a valorar los talentos que cada uno tiene. No todos tenemos los mismos talentos. No todos tenemos la misma forma de amar. Hay personas que piensan que sus hijos no los aman porque no han entendido el amor de sus hijos, no han entendido la forma de expresión eh, de, de ese amor de sus hijos hacia ellos. Entonces piensan que no los aman porque no hacen lo que ellos quisieran que hicieran como hijos. Y hay hijos que piensan que sus padres no los aman porque no hacen lo que ellos piensan que los padres deberían hacer. Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y aprendernos a amar, en primer lugar, como Dios nos ama. Hace unos días en una enseñanza yo dejé un tip de dos cosas. Dije, si usted hace estas dos cosas, su vida le va a cambiar. Dos cosas que el Padre hizo, dos, dos cosas que Dios hizo. Número uno, amarnos de tal manera que dio lo mejor que tenía su Hijo. Hagamos, si nosotros somos creados, fuimos creados, fuimos hechos a su imagen y semejanza, hagamos esas dos cosas. Amemos y demos lo mejor, se imagina independientemente que nos den lo mejor, independientemente que las personas vengan y hagan lo que nosotros queremos que hagan y satisfagan nuestras expectativas, ¿por qué no nosotros trabajamos en amarlos y en darles lo mejor? Como hijos, no esperemos que nuestros padres sean la octava maravilla, los padres perfectos, los padres que hacen todo lo que los hijos quieren, no. Simplemente como hijos, amemos a nuestros padres y démosle lo mejor que tenemos. Es todo. Independientemente si nos agradecen o no, si, si lo valoran o no, porque lo más importante para Dios es la actitud que cada uno tiene por convicción. Por eso digo esta mañana que si tomamos la decisión de amar y de dar lo mejor en una profunda convicción personal, Nada nos va a detener de hacerlo. Los comportamientos alrededor no van a ser tan poderosos como para quitar la actitud correcta, el funcionamiento correcto. Se imagina si esta humanidad caminara en esos dos principios: amar de tal manera que nos hiciera dar lo mejor, dependientemente de lo que los demás hagan. Yo entiendo que no somos perfectos. Yo todavía me enojo por cosas que no hacen como yo quisiera que hicieran, o por respuestas que me dieran que yo quisiera que me dieran, o por acuerdos que yo quisiera que tuvieran y que no dijeran nada y que solo dijeran sí. Yo quisiera que todo el tiempo mi esposa me dijera, sí mi amor, sí mi amor, sí mi amor, ah, yo sería feliz, pero no todo el tiempo pasa. Pero si mi amor fuera condicional, yo creo que... Bueno, yo creo que ya no estaríamos juntos. Y no porque ella nunca estuviera de acuerdo, sino por mis propios conflictos. Dios es maravilloso. El Señor sigue siendo el mismo. Así es que esta mañana yo termino diciendo lo siguiente: Ojalá todavía estés ahí. Ojalá todavía tenga tu atención. Porque escucha este final. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor, escuche, no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso, onésimo, se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Esta actitud de Pablo, a través de la cual Dios nos quiere hablar esta mañana, es, es impactante. Porque le pide favor que lo que vaya a hacer no lo haga por obligación. Ha oído parejas en los matrimonios que dicen, estoy aquí por mis hijos. Por ti yo ya no estaría aquí. Si la base de la vida de los hijos son los padres, ¿se imagina qué le esperan a los hijos después de una decisión de los padres en ese fundamento? Así es que nosotros tenemos que aprender a hacer decisiones parados en un fundamento firme, el cual solo lo tiene la palabra de Dios, para que los proyectos que emprendamos lleguen a un final feliz. Esta mañana no es complicado el principio, no es complicada la enseñanza, no creo que sea tan profunda como para no entenderla. Renovarnos en nuestra manera de pensar conforme a la palabra nos va a dar la oportunidad de ver la vida de otra manera. Nos va a dar la oportunidad de tener ojos nuevos para la familia que tenemos, para el cónyuge que tenemos, para los hijos que tenemos, para el estado en el que estamos viviendo. Madres solteras, un padre soltero, no sé. Lo importante es tener la visión correcta por la voluntad de Dios. Y si nosotros determinamos eso en nuestros corazones, nuestras decisiones serán voluntarias, nuestras decisiones serán espontáneas, nuestras decisiones serán por amor. Y lo más extraordinario es que daremos lo mejor, si es una convicción personal por amor. Pablo termina diciendo, si te ha perjudicado o te debe algo, y con esto voy a cerrar esta mañana, hoy sí cierro aquí, si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que yo te pido. Ahora, traslademos este diálogo a Dios como Padre hablándonos a nosotros. Si aquellas personas que creemos que no se merecen lo mejor de nosotros, los hijos, los padres, los hermanos, que creemos que no se merecen lo mejor, pero quizá fue necesario que se apartaran de nosotros por un tiempo o que X circunstancias pasaran para que hoy recibamos esta palabra y tengamos un entendimiento. Y Dios te dice y me dice y nos dice a todos esta mañana, si esa persona la cual merece tu desprecio, tu rechazo, es porque te debe algo, ponlo a mi cuenta, dice Dios. Ponlo a mi cuenta. Yo me encargo de recompensar lo que él hizo. Yo me encargo. Si él te hirió y te lastimó, yo te sano. Si él te robó, yo te lo devuelvo. Si él te prestó y no te pagó, yo te pago. Pero lo que no quiero es que se rompa esa relación. Y para que eso suceda, ponga a mi cuenta lo que él te deba. <laughs> Porque no está de más recordarte. Dice Dios esta mañana que todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es por su misericordia y su gracia. ¿Quién de nosotros podría rechazar o desechar a alguien que Dios está pidiendo que amemos y que cualquier cosa que nos haya hecho, que se la pongamos a su cuenta? Porque aún dice Pablo. Lo que tú eres me lo debes a mí. Y ese es Dios. ¿Qué podríamos nosotros reclamar esta mañana? Si entendemos eso. Por su misericordia estamos vivos. Por su misericordia tenemos un techo. Por su misericordia estamos, eh, eh, tenemos alimento. Eh, estamos con una familia alrededor. Por su misericordia estamos vivos. Por su misericordia estamos sanos. ¿Por qué no dar de aquello que que de gracia hemos recibido. Temos de lo que Dios nos ha dado. Temos de ese amor sin condiciones. Amemos. Hoy vi a mi esposa escribir algo. En muchos lugares, si no en todos, hoy se celebra el Día de la Amistad. Y entonces ella escribió. Si, si valoramos más lo que tenemos que a quienes tenemos, no estamos valorando lo correcto. Cuando yo leí eso, escribí, ¿de qué serviría tener tanto si no amamos a quienes tenemos cerca y compartimos con ellos lo mejor de nuestra vida? ¿Por qué no nos caen bien? ¿Por qué no hacen lo que nosotros pensamos que deberían hacer? ¿Por qué no hablan como nosotros hablamos? ¿Por qué no comen como nosotros comemos? ¿De qué serviría, puse ahí al final, que un día derramáramos lágrimas por la pérdida de un ser querido que nunca aceptamos ni amamos como era? Así es que mis hermanos amigos... Dios nos habló esta mañana y tenemos una vida maravillosa por delante. Si nos atrevemos a renovar nuestra manera de pensar conforme a su palabra y tengamos la oportunidad de ver la vida de una manera diferente. Hagamos una oración. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias por tu amor. Gracias porque un día decidiste amarnos y darnos lo mejor. Y si nosotros, si nosotros fuimos creados a tu imagen y a tu semejanza, queremos ser como tú. Queremos amar como tú amas y queremos dar como tú das. Queremos realmente ser una bendición en esta tierra y hacerlo todo para tu gloria, como dice tu palabra. Para que tú estés contento viendo hijos tuyos en esta tierra, haciendo tu voluntad, viendo la vida como tú nos enseñas a través de tu palabra. Esta mañana, si quieres hacer conmigo esta oración, di: Yo perdono a todas aquellas personas que me han hecho daño, que me han lastimado, personas que me prestaron y no me pagaron, personas que, que no hacen lo que yo quiero que hagan, padres que no me aman como yo quisiera que me amaran, hermanos que no me hablan como yo quisiera que me hablaran. Yo perdono, perdona esta mañana a todas esas personas a tu alrededor que en un momento no son como tú quieres que sean, ni viven como tú quieres que vivieran. Ámalas. Decide, padre, yo decido amarlas esta mañana. Yo decido amarlas con todo mi corazón y como consecuencia darles lo mejor de mi vida. Si esta mañana hay alguien que quiera recibir a Jesús en su corazón y comenzar una nueva vida, este es el momento. A ver, repita ahí conmigo. Padre, gracias por esta mañana tener la revelación de Jesús. Y poder decirte que hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Sé que al hacer esto tu Espíritu Santo vendrá a morar en mí y me enseñará a vivir conforme a tu palabra. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día que los santos sean llamados, mi nombre sea pronunciado. Padre Oro, por todas estas personas que hicieron esta oración, ya sea para comenzar de nuevo, que nunca lo habían hecho, o aquellas que lo hicieron para reconciliar contigo, porque lo único que tú esperas es acercarnos por tu amor y enseñarnos esa vida maravillosa, Señor la cual disfrutaremos en esta tierra y un día eternamente contigo. Muchísimas gracias, Padre. Yo también oro por estos corazones que perdonaron. Yo creo que están siendo sanados en este momento, que pueden comenzar de nuevo en una relación, que pueden comenzar a tener una expectativa de la vida maravillosa. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias por creer que transmitimos una palabra que viene del corazón de Dios y que espero con todo mi corazón que edifique tu vida, que te aliente, que te fortalezca, que ahora que voltees a tu alrededor, veas con nuevos ojos a esa preciosa familia que tienes, a esos compañeros de trabajo que luchan diariamente contigo para lograr los objetivos, a ese jefe, en fin, a toda esa gente que tienes alrededor, inclusive las circunstancias de aquí en adelante, veas que todo está obrando para bien a los que aman a Dios. Así es que nos vemos el próximo domingo, 11.30 de la mañana, y que tengas una semana extraordinaria. Los amamos. Un abrazo. Y hasta la próxima oportunidad.